vamos a presentarlo con un aplauso como se merece Paul Guzmán. Qué fuerza que tiene en esa garganta, por Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta. Qué problema, ¿no? Porque semejante presentación y después... Ha pasado, ha pasado. Eso me gusta, porque generalmente los locutores se ponen al lado tuyo y te impostan la voz y vas a decir, no, yo quería escuchar. Por eso, en una época nos decían la tribu del hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Ah, ¿sos locutor? Sí, sí, soy locutor, sí. ¿Te acostumbras a veces a hablar afuera, sí o no? No, lo que pasa es que generalmente es como si estuviera actuando todo el día, me parece... Es una falta de respeto a la profesión, le decimos nosotros, porque sí, no podés estar todo el día haciéndote el locutor, porque si no, primero que demuestra el ego que tenés encima y segundo que te dañas la garganta porque estás todo el tiempo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá estoy en Canal 10. Buenas noches. Justamente eso, porque lleva su trabajo y claro, su cuidado y como vos decís, no es que todo el tiempo hablas de esa manera, tenés que hacer un, no sé si un esfuerzo, pero... colocar la voz de una manera. Realmente con las publicidades de rock me pasa eso, que tengo que poner un poco más de esfuerzo porque te dicen, che, necesito más entusiasmo, que tenga potencia. Hace un rato grabé una publicidad para una banda, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero es una banda de death metal, y estaba todo el tiempo, ¡ah, lo mejor de la música en vivo! Yo me sentí en un momento, digo, parece que estuviera haciendo todo por dos pesos, el programa ese que hace. Claro, porque te hacen hacer esa voz así media rara y te dicen del otro lado del productor, no, tiene que ser más potente, más podrida la voz. Bueno. Claro, y vos... En cualquier momento, sí, me rompo la garganta. Pero bueno, gajes del oficio. Bueno, pero eso para tener y sostener la voz, obviamente lleva mucho trabajo. Y mucho trabajo de fonobiología. Yo antes de grabar, si no me tomo 40 mates y hago un poco de ejercicio con las cuerdas vocales, no puedo hacer nada. Uno se levanta, tiene que tener por lo menos un cierto lapso de precalentamiento de una hora y después sí ya empezás a trabajar. Primero las voces que te piden con un tono más bajo y a medida que vas calentando la garganta empezás a... Es como a ir al gimnasio, por claro, ejemplo, claro. Me pasa a mí, si yo voy de repente levanto 300 kilos con la prensa, me muero, en una semana. Exactamente, porque es un músculo lo que tenemos acá en realidad, las cuerdas vocales, el todo, en la caja torácica también, los pulmones, todo tiene que ver con todo, ¿no? Es un trabajo que... Que bueno, lleva su tiempo de calentamiento. Tengo una consulta, porque yo estudié locución y evidentemente estoy bastante lejos de la voz de cualquier locutor de radio. ¿Qué? Y todo eso. Yo he escuchado cada cosa. Lo estudié principalmente para sacarme la tonada, para poder trabajar en la tele. La drupulización. Exactamente. La tonada. Bueno, ¿eh? Todavía me quedan algunas, pero, o sea, para ser locutor, ¿tenés que nacer o se puede hacer, digamos? Depende, mira, hoy en día es distinto. Yo me acuerdo cuando comencé con este trabajo, en aquella época estaba muy de moda el tipo que era todo engolado y que te presentaba las canciones con una voz así muy señorial, porque había un modelo de locutor que se usaba en esa época por los comienzos de la FM. Yo estoy hablando del comienzo de los años 80. Entonces el locutor agarraba y decía, llega Phil Collins presentando Another Day in the Paradise. Iba el tema, nada más. Esto es lo que pasaba en el programa. Y hoy en día se busca comunicar, llegar más a la gente, que la radio ingrese a los hogares, que ingrese al auto de las personas que están escuchando, que ingrese al smartphone, porque la tecnología ha hecho que sea muy unitaria la audiencia. Entonces ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué buscan? Que el locutor comunique y tenga mucha confianza y que entre a la casa de otra forma, ¿no? Más amigable. Entonces, mutó del locutor que tenía esa voz engolada, hermosa y bien acartonada a un tipo que hoy te habla como si fuera un amigo. Entonces, ha cambiado todo. Hasta en la publicidad también nos ha pasado eso. Pero a vos también, justamente, en base a lo que te contratan o para lo que te piden, son estilos totalmente diferentes. Un recital de rock es una cosa, claro. Un recital de ir a Maluma o lo mismo que hemos visto del Cosquín o por ahí del cine. Cada cosa tiene su estilo. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que yo veo mi casilla de mails y me mandan un mail en vivo donde dice, che, tenemos que terminar de hacer el spot de Cosquín Rock Bolivia. Y estoy, ¿viste? ¡Cosquín Rock! Termina eso, abro la casilla de mails, me fijo y tengo una publicidad para Maluma en Salta. Y vos pasás, digamos, del blanco al negro en un segundo, ¿no? Claro. Pero bueno, por ahí lo que te piden es más o menos una entonación que te ayuda a vender entradas, porque mi laburo es el vender tickets y creo que es lo más jodido que hay, porque uno por ahí se puede imaginar hacer una publicidad para un banco, se imagina al padre y al niño entrando al banco pidiendo un crédito, es más amigable. En cambio, lo que vos tenés que hacer es tratar de transmitir entusiasmo y vender entradas, que es muy difícil. Claro, claro. Por todo eso, esto claro, tiene como, o sea, bastante aprendizaje en cuanto al tiempo, a la experiencia y todo eso, y vos estás en parte de organizador del 10º Encuentro Nacional de Locutores el fin de semana. Exactamente. En donde, por lo que estuve leyendo, ustedes ofrecen parte de este aprendizaje a chicos que recién están empezando. Claro, pasa que hay una...
barrera muy grande entre los que tienen la posibilidad de poder estudiar y llegar a la capacitación, que es Buenos Aires. Entonces, en el interior no teníamos la posibilidad de vivir todo esto, de gente que tiene mucho trabajo como qué sé yo, Omar González, Fernando Zavala, qué sé yo, Costa mismo, que es uno de los locutores más conocidos que hay, viene Luis Otero, que es un gran presentador de noticias en Buenos Aires, vienen los mejores doblajistas de Argentina, y esos elementos o esas capacitaciones acá a Córdoba no llegaban nunca. Entonces nos propusimos, como un grupo de colegas acá, empezar a trabajar para primero capacitarnos nosotros y también para poder compartir con los que recién nacen, que no tienen mucha oportunidad, no saben cuál es el mercado laboral, no saben hasta dónde pueden llegar. Y bueno, nos hacemos de armas y compartimos con muchos colegas de todo el país muchas experiencias, que eso nos ayuda mucho, porque aparte después nacen las amistades entre el tipo de San Juan con el de Tierra del Fuego, con el de La Quiaca, con el de Buenos Aires, y nacen corresponsalías, ayudas mutuas, canje de voces. Claro, hay pero ahí necesitan, están buscando un perfil y es el tuyo y no el de otra persona que te llama a vos. No, eso por un lado, y por el otro también conoces mucha gente de muchos lugares. A mí me ha pasado que antes, por ejemplo, bueno, con esto de las tecnologías me tocaba viajar mucho, y esto de conocer gente hace 10 años atrás estaba muy bueno, porque llegabas y había un locutor local que te daba una mano en algo, todo lo demás. Ahora con el tema de internet medio como que se parió un poco el contacto cara a cara. Yo estuve en Salta hace 3 o 4 días y tengo 25 locutores amigos que no nos juntamos ni siquiera tomamos un café. Esas cosas también... Aparte, ya no necesitas trasladarte tanto a los estudios, vos tenés un estudio propio, claro, ¿no? Y grabás y por ahí... Sí, eso hablamos con Juan hace un rato. Sí. Yo hace 20 años atrás, cuando comencé con a trascender la frontera, me llamaban un mes antes para que me fuera a Montevideo o para que me fuera a Santiago de Chile a grabar. Y claro, hacer una artística o largar una promoción para el verano en Concierto FM, por ejemplo, que tenía Punta del Este y Montevideo, le llevaba a los tipos laburar 3 meses, porque me tenía que llevar a mí, armar los textos, grabar en el estudio de la radio, después editarlo y largar la programación con toda la parafernalia que significaba, ¿no? Pero hoy nada que ver, hoy mando todo por internet. Ya nos va a contar bien de qué se trata el nuevo Congreso de Locutores, el que va a ser en Huerta Grande, nos va a explicar los días. La experiencia también en Salta con Maluma, también me gustaría saberla. Pero antes que nada vamos a ver un videito, en este caso de una presentación que te tocó hacer de Kiss en Mendoza. Querían lo mejor, acá tienen lo mejor. Gene Simmons en Argentina. El 24 de octubre, el líder y bajista de Kiss se presenta en el Malvinas, donde tocará todos sus grandes éxitos. Anticipadas en Ticketek y en los lugares de siempre. Gene Simmons, 24 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas. El demonio está de regreso y vos tenés que estar ahí. Terrible la energía que se le pone, imagino yo. ¿Cuál es la publicidad que vos recuerdes la presentación que te haya costado más hacer? Las primeras de Cosquín Rock eran terribles. Pues yo venía de un engole de hacerme el locutor serio y bueno, y lo tenía palazo. ¡No, rock and roll, baby! Sí, en esa época estaba Pacharoni a cargo de toda la edición y sí, me volvieron loco. Eso y una de Soda Stereo que hicimos cuando hizo la gira nacional, cuando él fue el famoso Me Verás Volver, que renegué mucho con los de Buenos Aires y con los de Córdoba a la vez. Tenés productores de cada lado que te piden cosas distintas. Y vos decís, pues si yo lo que hice para Córdoba está bien, ¿por qué para lo que tengo que hacer para Perú, por ejemplo, no? Y claro, y son las idas y vueltas, entonces haces dos cosas distintas. Pero bueno, sale la flexibilidad de uno, ¿no?, para todo eso. ¿Y la mayor satisfacción que te ha generado algo? Porque uno se imagina, bueno, estás haciendo las publicidades de todo, de Kiss, vas a todos los shows, uno se imagina, conoces a los artistas. No, lejos de eso. No. Alguna vez te pasara, pero qué satisfacción. Al principio sí, cuando yo tenía mucho tiempo, yo me acuerdo que los primeros shows que hacíamos con José, que a mí me tocaba hacer la publicidad y me metía, iba al backstage, tenía acceso a los camarines y claro, me volvía loco eso de ver, primero porque me asombraba mucho que todo lo que habíamos armado durante un mes de laburo, por ejemplo, lo veíamos reflejado en una vieja usina en ese momento y veías que estaba lleno, que había 7.000 personas. Y todo ese trabajo que hicimos previo hizo que se llenara ese lugar, ¿no? Entonces es como que vos ves la satisfacción de decir, wow, yo colaboré en esto, pero la plata se la lleva otro. Eso es triste. Claro. No, pero las chicas ya te van a hacer una preguntita cada una de dos situaciones de la vida bastante peculiares. Vas a tener que elegir y exponerte. Pero dijiste, sí. Es cierto. Che, te quería preguntar, ¿cómo fue la experiencia en Salta con Maluma? No. Me ha pasado, con Salta lo último que he hecho, sí. En realidad,
pasan esas cosas que tenés los productores locales que tratan del otro lado a través del Skype, sí. No te ven, entonces no saben quién sos tampoco, ¿no? Y bueno, entre algunas cosas, los tipos se imaginaban que yo tenía 1,90 m. Más o menos. Que debe tener era así, hasta la vista baby, ¿viste? Una cosa así. La mole casi. Y estaba grabando en ese momento la publicidad. Habíamos hecho lo de Buenos Aires y lo de Córdoba y lo de Santa Fe también. Y de repente activé la cámara y el tipo me vio y dijo, ¿ese sos vos? Quedó en silencio total, ¿no? Me reía porque no lo podíamos creer. Pero bueno, son esos gajes del oficio. Hoy tenés la posibilidad de tener productores en otra parte del mundo. Qué sé yo, tenés la posibilidad de compartir tu voz o de llegar a todo el mercado latinoamericano o mundial, ¿no? Y está buenísimo. Eso es uno de los temas que vamos a tratar este año en el encuentro. Bueno, ahora te vamos a hacer algunas preguntitas fuera de todo este papel. Te vamos a poner en dos situaciones de la vida. Una, mirá, escucha bien. Te ofrecen un papel para una película porno y te pagan mucha plata. De doblaje. Aclaremos que tiene que ser de doblaje. Exactamente. Claro, no, es la voz nomás. La voz del actor principal de la película porno. Hagamos de cuenta que es hablado, ¿no? Que tiene mucho diálogo. Yo te pregunto, por un lado, te pagan bien, te pagan mucha plata. Mira, por otro lado, me parece que te ha pasado, ¿no? El comienzo de todos los doblajistas en Argentina ha nacido a través de las películas pornográficas. Ah, bueno. El mejor papel, el mejor bolo que le dicen ellos, que vos agarrás, cobrás por un trabajo de 15 minutos, porque imagínate lo que significa. Es solamente hacer, oh my God, oh, sí, oh, rica nena, eres tú, ¿no? Y te digo que hay muchos que viven de eso y después trascienden al otro mercado, que es el del doblaje de las películas en serio, ¿no? Mira vos. Bueno, tenemos esa por un lado. Bueno. Y por otro lado te ofrecen otro papel en otra película, que también te habían ofrecido mucha plata, pero de repente sucede algo que te dicen, no, mira, sufrimos un robo, no te vamos a poder pagar. Es el papel principal de una película de Disney, en este caso. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿El Príncipe Azul? Claro, el papel principal de una película de Disney, por ejemplo. Y en el otro lado, bueno, no hay plata y en el otro lado sí hay dinero, pero es esa película. Es la película porno. Mientras sea solamente el doblaje. Sale tu nombre. Claro. Es el doblaje, pero sale tu nombre. ¿Cuál elegís? Yo hago la película pornográfica, te cuento por qué. Porque mi nombre no es Paul Guzmán. Ese en realidad es un apodo. Bueno. Ah, bueno. Está buenísimo. Pero, bien, la zafamos. Pero aparte nadie te ve y cuando lo ven al grandote ese ahí tirado en la cama y vos tenés que decir, oh, ven aquí, baby. Todo el mundo dice, ese es Paul. ¡Vamos! ¡Vamos! Excelente. Y te pongo en otra situación. Sí, a ver. También, el papel de tu vida, lo que siempre quisiste hacer, que te lo ofrecen, tenés que ir a un casting, obviamente tenés que pasar por un casting. Y resulta que cuando estás yendo al casting, se te pincha la rueda, no llegas, te das cuenta que no vas a llegar, pero sabes que el que te va a competir en el casting es el locutor que más odias en tu vida, que no te vamos a preguntar el nombre, pero alguien que te cae muy mal. Y que vos decís, y ahora tenés tres opciones. Una, lo llamás a él, te haces el amigo y le decís, che, mira, ¿sabes que me avisaron que se acaba de suspender el casting? Lo pasaron para pasado mañana y haces que se hace de esa manera. Dos, llamas a algún inspector amigo, che, mira, por tal calle va, inventate un corte o algo, no dejes que pase tal auto. O, y bueno, no era para mí, lo dejo y que vaya él y que haga el papel de mi vida. Hace un tiempo podría haber dicho, che, vos sabés que se suspendió el casting. pero hoy en día es como que hemos logrado dejar de lado mucho el tema del ego entre nosotros. Con esto del encuentro de locutores, es como que pulimos muchas asperezas entre nosotros. Antes, si nos podíamos pisar con un camión, estaba buenísimo. Si sacábamos del mercado al otro también. Pero tenemos mucha comunión entre nosotros hoy en día. La verdad que lo dejaría pasar y diría, bueno, eso no es para mí. Porque aparte, en esto es una calecita y las oportunidades por suerte vuelven. Bueno, Paul, contanos un poco los días, dónde va a ser, la hora, quiénes van a estar del próximo encuentro de locutores. Bueno, tenemos desde el viernes hasta el domingo a la siesta, viernes a la tarde hasta el domingo a la siesta, todo lo que vos te puedas imaginar. Vamos a agarrar primero por Transmedia, que tiene que ver con esto digamos, todo lo que tiene que ver con la red de internet, las nuevas tecnologías que hay, el apagón analógico que va a haber dentro de poco, ustedes lo van a ver acá, se está cambiando todo lo que es la cuestión de la transmisión. Mira, tenemos en este momento la cuenta regresiva para el Encuentro Nacional de Locutores. Faltan dos días, bueno, por lo menos dos días, bueno, el tiempo está transcurriendo en este momento, para que se lleve a cabo el Encuentro Nacional de Locutores, que va a estar plagado de gente. Es mucha presión, ¿eh? Eso que estoy viendo ahí, sí. Es mucha presión.
El viernes arrancamos con Transmedia, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y cómo estamos nosotros asesorándonos como locutores o como comunicadores dentro de lo que tiene que ver con todo esto. Después está el Flaco Pailos, va a haber un, digamos, una especie de exponencia de regionalismos, va a haber locutores de distintos lugares que van a contar cómo es el acento. Por ejemplo, Cintia podría hablar del locutor cordobés tranquilamente, porque vamos a hablar del regionalismo. Claro. De qué significa o por qué esdrujulizamos, cómo nace lo del cordobés y cómo hacer un buen cordobés. ¿No te ha pasado que por ahí ves que los porteños quieren hacerse el cordobés y quedan? Ay, es terrible, sí, la bronca, peor del mundo. La bronca, contraten un cordobés en vez de imitarlo. Sí, en lugar de esdrujulizar, hacen las palabras graves o a veces agudas. No, sí, le hacen en cualquier lado el acento. Horrible. Bueno, y después tenemos el sábado, mucho de televisión, de conducción radial, doblaje. Tendremos locución comercial, locución artística, con muchos personajes muy conocidos y los más grandes que hay a nivel país. Y el domingo cerramos también con producción radial, algunas cosas de televisión y de gráfica que también pasamos por ese. La última, ¿cómo tiene que hacer la gente para participar de este evento? Tenemos una página web que es Encuentro ENL Argentina. Sí. Y tenemos el Facebook que es ENL, Encuentro Nacional de Locutores, perdón. También tenemos el Twitter, el Instagram, pero principalmente por la página web que es Encuentro ENL Argentina, perdón. ENL Argentina. Perfecto. Nos tenemos que ir al corte. A mí me gustaría que el corte lo mande él por la voz que tiene. Claro, ¿eh? Que sí. Con una de tus voces. Lo vamos favoritas. A obligar a improvisar. Con mucho power. No te muevas de Canal 10. Ya volvemos con A Pedido del Público.